día a día la gente, los ejecutivos pierden acuerdos, pierden ventas, pierden contratos. ¿Por qué? Porque no comprenden realmente cuál es la ventaja de utilizar, de entender el método de negociación de la Universidad de Harvard. Yo estudié en Harvard y quiero explicarte, el método tiene 7 elementos. Te quiero mostrar puntos claves que te van a ayudar a comprender y por qué esta gran diferencia cuando uno sabe y cuando uno puede diagnosticar la negociación. Eso te va a ayudar muchísimo y realmente te va a favorecer en tu análisis dentro de lo que puede llegar a ser posible y lo que no puede llegar a ser posible. Si no solucionas esto, si no comprendes estos elementos, siempre vas a estar detrás. Yo creo que la mejor forma de explicar esto, la mejor historia que te puedo dar, es justamente la historia que cuenta de la naranja. Es una historia que está en el libro de El Sí, de Acuerdo, donde tenemos a dos hermanas que están discutiendo. Estas dos hermanas están discutiendo porque una vio la naranja y la otra quiere la naranja. Dice, no, esta la naranja la vi yo primero, es la última naranja que había en la cocina. Y entonces dice, no, 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 yo la vi, no, yo, no, yo. Y dice, no, pero yo soy la hermana mayor. Entonces la discusión empieza por esa sola naranja. ¿Qué hace la madre? Cuando ve la discusión, la madre viene y dice, partamos la naranja a la mitad de naranja para vos, la mitad para la otra hija. ¿Eso está solucionando? ¿Estamos logrando el acuerdo? Absolutamente no. No, no es la forma de solucionar un acuerdo. El acuerdo se soluciona entendiendo qué es lo que quieren ambas partes. ¿Por qué? Porque no querían la naranja. Una quería la naranja para agarrar la cáscara y hacer una tarta. La otra quería la naranja para comerse la pulpa. Entonces, una peló la naranja y se comió la mitad de la naranja y se comió la pulpa y tiró la cáscara. La otra peló la naranja, usó la cáscara y tiró la pulpa. O sea que ambas no obtuvieron lo que realmente querían. Entonces eso es lo que tenemos que solucionar. Primero, uno de los principios de que habla el método de negociación es que hay que separar a las personas del problema. Si nosotros posicionamos al problema y ayudamos y empezamos a trabajar en forma cooperativa con la otra persona se va a dar cuenta de que yo no soy el problema, él no es el problema y que tenemos que trabajar juntos hacia el problema. Entonces, esto es algo fantástico que nos da la Universidad de Harvard, que nos explica separar a la persona del problema. Muchas veces confundimos. ¿Por qué? Porque la persona es una persona difícil. Entonces ya entramos a la negociación ya pensando de mala manera. Entonces acorde siempre, pensar, ¿estoy atacando el problema o estoy atacando a la persona? No creo en la persona, ¿no? Entonces esos elementos hay que tenerlos en cuenta. El otro es, no negociemos en la posición. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? El interés es lo que realmente nos mueve a lograr algo. Los mueve a que nosotros queremos. Estoy buscando la necesidad. En mi libro yo te explico esa diferencia, la necesidad, el problema, ¿no? De cómo obtener eso. Bueno, eso es lo que nos mueve, ese interés. Pero hay veces que la persona, en vez de perseguir en lo que le interesa, se pone una posición de que quiere porque lo quiere. En vez de decir, mira, yo quiero un auto porque me quiero mover. Entonces, escucha varias ofertas de distintos tipos de auto. No, 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 yo quiero ese auto. Yo quiero este. O sea, son muy específicos y se posicionan. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos que evaluar que estamos realmente buscando lo que necesitamos, ese problema que tenemos, ese dolor. Estamos buscando el interés que nos está llevando a nosotros a ser mejores. ¿Ah? No te olvides nunca de eso. Entonces, eso es uno de los problemas más comunes. El problema más común es que la gente tiene miedo a negociar. Muchas veces te da la ansiedad. Pero otro problema es que justamente como nos da miedo, nos posicionamos en un lugar donde nosotros no queremos ceder. No queremos escuchar, tenemos miedo de que nos convenzan, tenemos miedo de que nos vayamos sin esto. Y a veces abrir la cabeza, esperar, escuchar, te va a ayudar muchísimo más. El otro es inventar opciones de mutuo beneficio. El método de Harvard diferencia muy bien. Quiero que prestes atención a esto y que veas otro video acá sobre la diferencia en que hay entre las opciones y las alternativas. Las opciones es algo que nosotros lo vamos a discutir en la mesa. Yo estoy negociando con vos, vamos a discutir las distintas opciones. La alternativa no. La alternativa es algo que si no logro el acuerdo con vos, voy y hago esta alternativa. Es mi alternativa, es mi BATNA que le llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros construimos las opciones, tienen que tener un mutuo beneficio. Tenemos que poner opciones que tengan mucho beneficio y que ayuden a ambas partes. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el principio de la negociación. Yo quiero trabajar en forma cooperativa. Esta es la empática historia persuasiva que está en mi libro, donde esto te va a ayudar a que vos ves acá cómo primero estamos comprendiendo la necesidad y el problema. Estamos buscando justamente los intereses de la otra persona. Entonces, si yo analizo los intereses de la otra persona, si yo me pongo y veo eso, los intereses y los problemas, es justamente la necesidad y los problemas, justamente es lo que más nos sirve. Y si el otro ve que yo estoy analizando y evaluando empáticamente, por eso con empatía, empáticamente, el otro se va a sentir más cómodo. Y acuérdate, la empatía nos enseña que escuchar para ser escuchado, ¿no? Entonces eso es fuerte. Entonces ahí vas a obtener muchos más beneficios. Siempre busca en esta parte, cuando estamos acá, tratemos de buscar eso, tratemos de no estar en posiciones, sino estar en intereses. Busquemos resolver el problema, no la persona, el problema. Y acá en las propuestas, es justamente las propuestas, si yo te doy una propuesta, esa opción de mutuo beneficio, me la vas a escuchar más. Muchas veces cometemos el error de no dar propuestas de mutuo beneficio. Entonces eso molesta a la contraparte. Entonces siempre controla, fíjate en eso. Para más detalles sobre esto está acá en mi libro, en Nunca temas negociar. El 85% de posibilidades de mayor éxito lo vas a obtener si te preparas. La preparación te da el éxito, te da esa seguridad, por lo menos de saber hacia dónde vas, qué es lo que estás, qué es lo que quieres. Siempre prepárate, anda preparado. Para eso que yo lo he hecho, ¿ves esta hojita? Esta hoja es una hoja, está acá abajo el link, bájala. Esa hoja te va a ayudar a prepararte, te va a ayudar a entender, te va a ayudar a poder analizar cuáles son los puntos que más querés, que más te interesan, a dónde está, cuál es el problema, y también analiza a la contraparte. Para eso, mira más, hay otros videos del BATNA. Te recomiendo que veas videos del BATNA. Y déjame que te explique qué es el BATNA. El BATNA es Best Alternative to a Negotiated Agreement. Es una alternativa que la voy a dar si esa alternativa es mejor del acuerdo que hemos negociado. Voy y hago esa, me voy por esa alternativa. Entonces, analicemos eso. Siempre tenemos que trabajar en base a eso. Tenemos que trabajar en hacer algo mejor, ¿no? Que mi BATNA. Mi BATNA está acá, pero tengo que trabajar en hacer un acuerdo mejor. Te invito que me escribas acá. Escribí preguntas. ¿Qué te interesa saber más sobre este método? Acordate de esto. Un estudio de Harvard confirma que el 75% de las personas que, ¿no es cierto?, que comparten, que participan, que hacen preguntas, van a mejorar su conocimiento. Por eso, hay preguntas, esto me encanta de Sócrates, hay preguntas que son muy peligrosas. Te invito a que hagas preguntas acá debajo, porque estamos continuamente contestándolas. Yo voy a estar personalmente escribiendo y después te vamos a mandar el link del video para que lo puedas ver. El método de Harvard es uno de los métodos más importantes en la historia de todo negociador, porque todo negociador necesita conocer, identificar cuáles son estos factores. Mira, quería compartir el arte de la negociación. Esto es un profesor de la Universidad de Harvard Business School, y él nos comenta, en base a la metodología, nos da dos elementos que son claves. Entender cuáles son las limitaciones de este elemento. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no se da cuenta que que tiene una limitación el método de Harvard y cómo analizarlo. No es para criticarlo, sino para entenderlo mejor, porque hay gente que se equivoca haciéndolo. Si no solucionas esto, vas a estar trabajando en algo y vas a cometer esos errores que no son buenos cometerlos. Como por ejemplo, en una historia estábamos trabajando con una clienta sobre el BATNA, y esta clienta estaba centralizada en que el BATNA era lo que ella quería, algo mejor que el BATNA, se arraba el acuerdo. Y no es así. Tenemos que ser ambiciosos. Todo buen negociador establece, busca una ambición. En base a eso establecemos lo que nosotros queremos. Charlarlo así parece imposible, pero estate conmigo, pues te quiero mostrar este libro. Es porque lo clave que identifiquemos estos 5 pasos, los 5 puntos donde lo primero es, tenemos que focalizarnos en los intereses, no en las posiciones. Fundamental, nos va a ayudar mucho. Vamos a ver una limitación en cuanto a eso. El otro, separar las personas del problema. Nosotros podemos ayudar a que la contraparte se dé cuenta de que yo no la veo a ella como problema y que no me vea a mí como problema, y que trabajemos para generar sinergia. El tercer punto, inventar opciones de mutuo beneficio. Siempre tenemos que estar buscando esto, y eso es uno de los elementos más fuertes del método de Harvard, de ayudar a que nosotros, yo estoy tirando ideas que ambos nos beneficiamos. Cuando estés negociando, ayuda a la contraparte que se sienta cómoda. Insistir en objetivos que tengan criterio, que sean objetivos, criterios claros, que sean comúnmente aceptados por la sociedad, que sean de la municipalidad, que sean del gobierno, que tengan alguna base, no un criterio objetivo mío que yo creo que yo tengo que evaluar a todo el mundo, así que me conviene a mí. ¿Cómo desarrollo mi BATNA? Best Alternative to a Negotiated Agreement. BATNA, la mejor alternativa para esta negociación que ya estamos teniendo. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo siguen las cosas si yo no puedo superar mi BATNA? Bien, entonces, si tenés la oportunidad, busca este libro, Nunca temas negociar. Este libro te va a ayudar muchísimo. La gente tiene que aprender a prepararse. Preparación es clave. Si no nos preparamos, si no buscamos eso. Y para prepararte, yo en mi libro te muestro, y esto yo lo saqué de los 7 principios del método de Harvard. Lo fui bajando, fui armando cuáles son los elementos más importantes para prepararnos. Entonces esto, vas a descubrir tus intereses y vas a descubrir tus objetivos, vas a interpretar lo que quiere la contraparte. Te recomiendo bajarlo acá mismo, acá está el link, porque eso te va a dar más confianza. Y obviamente, si estás acá, suscríbete, hay más de 1000 videos. Ya te voy a dar estas dos limitaciones que quiero discutir. El primer punto es muy difícil reconocer mis intereses hasta el momento en que yo estoy negociando. Algo muy cierto, que mucha gente se traba durante la negociación. ¿Por qué? Nos trabamos porque no sabemos exactamente qué es lo que nosotros queremos. Hasta que nosotros vemos, estamos en la negociación. Y lo que vas a descubrir es que cuando vos estás en la negociación y vos ves que la contraparte te puede dar más, enseguida vas a decir, no, yo quiero más. Cuando la contraparte te puede dar menos, vas a decir, pero ¿por qué? Vas a estar analizando, a lo mejor tus intereses están mal, tu ambición está mal. Entonces tenemos que analizar, tenemos que discutir, tenemos que ver cómo podemos mejorar esos puntos. Entonces es fantástico y es algo que tenemos que ser muy conscientes. Yo no sé realmente lo que quiero hasta que no estoy en esa negociación. El mejor ejemplo, compras una casa. Vos no sabes realmente cómo querés la casa, tenés ideas, pero cuando vas y ves todas las opciones que hay, entonces ahí empiezan a surgir opciones. Ahí empiezan a surgir cosas que querés, cosas que no querés. Entonces ahí empiezas a decir, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces siempre investiga esa parte. Investiga, estate abierto a la flexibilidad. Yo siempre digo, con toda la gente, lo dice acá en mi libro, si yo quiero ser duro como un roble, tengo que ser flexible como un sauce en negociación. No se apaga fuego con fuego. Tengo que tener esa flexibilidad. Te invito a que veas, te invito a que pienses, a que tus intereses definilos, pero no estés estructurado o estructurada de forma tal que te impida ver lo que vas a obtener. Además, acá todos los martes Aquí en el Instituto de Negociación tenemos esto para vos, ¿no es cierto? De las mejores, del CIA, de la Universidad de Harvard, de Wharton, de la Universidad de Yale, del FBI. Los mejores libros en negociación que salen acá en los Estados Unidos están todos los martes. Es gratis, totalmente gratis. Suscríbete al canal nuestro y suscríbete a la lista nuestra, y te vamos a dar el link para el Zoom totalmente gratis. Entonces, los intereses no los voy a saber hasta no estar negociando, es importante. Y el segundo punto que él explica es el tema del BATNA, que el BATNA, él dice, muchas veces en teoría es muy bueno, pero en la práctica se pone un poco difícil. ¿Cuál es el problema del BATNA? Cuando estamos en la práctica, hay gente, como te decía, hay gente que toma el BATNA como que es el objetivo nuestro, como que es lo que nosotros queremos hacer, y se focaliza en el BATNA, ven el BATNA, y desgraciadamente focalizan sus ambiciones en base a esa alternativa. Pero si vos ves otros videos que tenemos acá en YouTube, te vas a dar cuenta cómo no caer en esa trampa. Por eso, muy importante leer esto y ver todo esto. Te lo explico, ¿no es cierto?, en mi libro Nunca temas negociar, para que cuando vos estás en una negociación, tu BATNA es tu alternativa, eso que vas a ir si no logras el acuerdo. Pero no quiere decir que es tu aspiración. Tu aspiración tiene que ser mucho más alta. Tenemos que primero aspirar alto. Tenemos que ver, bueno, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que voy a luchar, esto es lo que voy a pedir, esto. Entonces, en base a eso, te preparás, como te mostraba, te preparás con esta hoja, la puedes bajar acá, te preparás, analizás, identificás. Prepárate no solo vos, pero prepárate al otro. Y cuando prepares el BATNA, prepara tu BATNA, pero también prepara el BATNA de la contraparte. ¿Cuál puede ser el BATNA de la contraparte? El método de Harvard, uno de los métodos más utilizados, hay millones de libros, y todas las universidades, todos los MBA, todos lo tienen. Por eso te invito a que te suscribas acá, porque hay todo un canal donde estamos todos los días hablando de esto, cuáles son esos elementos, cuáles son, cómo te va a ayudar vos a ser mejor líder, entendiendo el método de Harvard, el método de Wharton, las ideas del FBI. Mirá acá, videos para trabajar con gente difícil, videos para trabajar con narcisistas, videos para trabajar con gente que no respeta nada, que no puedes. Entonces, analizar eso. Pero bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que tratar de forzar a que no focalicemos ambos en el problema. Entonces, si vos definiste un buen problema, y si vos estás bien preparado, preparada, eso te va a ayudar a que la contraparte no trate de hacer ese tipo de juegos. El 85% de posibilidades de éxito está en eso. Por eso te insisto, la preparación en nuestro, más de 25.000 personas han bajado, 25.000 personas han bajado esto, y se preparan, y estudian, y se analizan. Y te digo más, la gente que participa, sea acá en todos lados, es la gente que más retiene. Participando, retiene los conocimientos. Participa, busca. Busca eso, participa acá, escribinos cuáles son esas dudas que tenés, qué es lo que te puede ayudar. Te di los 5 elementos más importantes de la metodología de Harvard, cómo la utilizar según un profesor de la Universidad de Harvard, y te ayudé a ver dos diferencias que un profesor de Harvard dice, pero también una del FBI, cómo ellos dicen esto del problema. Participa, ¿qué te pareció este video? Fíjate, acá te pongo, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles son los puntos que realmente te estás llevando? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Y cómo puedes ponerlo en práctica? Ponerlo en práctica ahora, no esperes. Siempre tenemos que estar avanzando y mejorando en la forma de liderazgo, en la forma en que nosotros nos comunicamos con la contraparte. Esto puede ser uno de los videos más importantes que hayas visto esta semana. Siempre tenés que estar mejorando en la forma en que vos te presentás, interactúas, compartís. Todos los martes vemos temas como mi tonalidad, temas como mi posición corporal, temas como cómo hago preguntas, cómo esto. En mi libro te muestro más de 100 preguntas. 100 preguntas claves para hacer durante la negociación. Por ejemplo, vos sabías que no es bueno decirle a otro, che, ¿por qué querés hacer eso? Che, pero ¿por qué vamos a hacer tal cosa? No, no utilices, che, ¿por qué estás haciendo eso? No utilices el por qué. De por qué esto es tan importante, por qué nos ayuda tanto el tema de los 7 elementos del método de Harvard. Estos 7 elementos nos van a ayudar Esto, lo más importante de esto fue creado por William Ury, Roger Fisher y Bruce Patton. En realidad fue William Ury y Roger Fisher los que generan esto. Nosotros generan este sistema. ¿Qué es lo que están buscando? Antes estaba la negociación. ¿Cómo era la negociación antes? Era un poco como que todo lo que sucede, estábamos siempre negociando de una forma, la forma más fuerte, la persona más fuerte, la persona esto. Y ellos descubren estos 7 elementos que son imprescindibles. Les voy a mostrar formas prácticas de usarlos, en las cuales ustedes van a poder sentirse mucho más cómodos cada vez que ustedes lo están utilizando, que están trabajando. Esto les va a ayudar no solo para la negociación, sino les va a ayudar cuando ustedes tienen que persuadir a alguien, cuando ustedes están en una negociación, cuando ustedes están en cualquier situación que ustedes estén. Esto siempre te ayuda a trabajar, ¿no? Para que no sepan, este es mi libro, Nunca temas negociar. Soy fundador del Instituto de Negociación aquí en Pittsburgh, autor del libro Nunca temas negociar. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba, en la Universidad de Manchester y después en la Universidad de Harvard. Yo creo que lo más importante es esto, ¿no es cierto? Las empresas con las que trabajamos a diario, con las cosas que hacemos. Y bueno, y vamos de lleno. La metodología Harvard. ¿Por qué esto es tan importante? Esto nos facilita interpretar y ver cómo podemos ayudar, no solo a la contraparte, pero cómo nosotros podemos entender lo que está sucediendo. Acuérdense esto, mucha gente no le ve la importancia de resolver un conflicto, la importancia de usar una metodología que realmente funcione. Tiene más de 30 años, funciona, la van a usar. Es simple. Después, la explicación que les voy a dar de los 7 elementos, nunca antes la van a haber escuchado. Acuérdense, ¿qué es lo que es la metodología? ¿Cómo lo utilizo yo hace ya 20 años? ¿Cómo utilizo esta metodología? Lo utilizo para hacer una muy buena radiografía de la negociación. Entonces, quiero que piensen en eso. Quiero que hagamos una muy buena radiografía, que analicemos todo. Muchas veces la gente se pierde donde está negociando. Muchas veces la gente no sabe. Y yo quiero ir hablándoles cada uno de estos puntos para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene de tener una concepción, ¿no es cierto?, en la palabra, en el vocabulario, en lo que hacemos. Por ahí uno se cree que ir a negociar es ir a enfrentarse y empezar a hablar. No, estamos totalmente equivocados. Una negociación es ir a ver estratégicamente qué es lo que quiere el otro, a hacer buenas preguntas, a escuchar empáticamente, a ver en qué tengo que persuadirlo, cómo voy a obtener lo que mi empresa quiere, lo que mi familia necesita, lo que yo quiero. Eso es lo importante. Lo importante no es ir a tomar un café, lo importante no es, bueno, cumplí, me fui, me mostré. Eso no es lo importante. Por eso les digo, es una radiografía, les va a ayudar a entender qué pasa, cuál es la relación, cuál es la comunicación, qué intereses tengo yo, qué intereses tiene la contraparte. Esta hoja tiene los 10 puntos más importantes que ustedes tienen que usar para negociar cualquier cosa. ¿Por qué quiero que ustedes lo usen? Para que no dejen dinero en la mesa. Acuérdense, hay mucha gente que deja dinero en la mesa, no se da cuenta de las partes más importantes de toda negociación. Entonces, vamos a ver los 7 elementos, cómo los posicionamos, cómo los mostramos, cómo me gusta mostrarlos a mí. Me gusta mostrarlos tipo un embudo. Yo les muestro por qué. Porque acá, ¿no es cierto?, ustedes tienen este pequeño embudo. Este pequeño embudo les muestra fundamentalmente las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por arriba. ¿Qué es lo que son los puntos importantes acá? La parte de relación. Este es uno de los elementos. Relación, anoten, relación, comunicación, intereses, opciones, legitimidad, alternativas y compromiso. Estos son los elementos del método de Harvard. Esto se los puse para ayudarlos a ustedes. No se preocupen por esto ahora. pero quiero ayudarlos a que realmente en esta parte es donde comprendemos, en esta parte es donde planeamos, en esta parte es donde cerramos la negociación. Los buenos negociadores siempre están pensando en eso, en cómo trabajar, cómo utilizar esto. Esto es, recordemos de nuevo, esto es una radiografía. Yo quiero entender qué relación tengo con ellos. ¿Me sirve o no? Quiero entender cómo me estoy comunicando. No puedo cortar la comunicación. Quiero entender cuáles son los intereses de ellos, cuáles son las opciones que yo tengo en base a esos intereses. ¿Cuáles son esos intereses y esas opciones? ¿Esas opciones son legítimas? ¿Hay algo legítimo acá o no? ¿No es cierto? Y de ahí voy a las alternativas. Si yo logro un acuerdo, me voy al compromiso y nos comprometemos. Decimos, bueno, listo, hagamos tal cosa, hagámoslo juntos. Tenemos sinergia, todo. Pero si no, voy y busco mi alternativa que es totalmente diferente que mis opciones. Entonces, eso es a primera vista, pero que ustedes vean, ¿para qué hacemos esto? Para no perder dinero, para no dejar dinero en la mesa. No nos acordemos, estamos en la negociación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer entender a mi contraparte que tenemos sinergia en esto, que ambos podemos trabajar, que ambos tenemos. Yo voy a cuidar mucho la comunicación. ¿Por qué? Ustedes vieron esos grupos de WhatsApp que hay, que por ahí uno se enoja y se hace el histérico y se va del grupo. Oh, me enojé, qué sé yo, qué del otro. Bueno, estás rompiendo la comunicación. Oh, si escuchamos una cosa, si haces esto, no te escribo más. Si haces esto, no voy más. Si haces esto, eso estás rompiendo la comunicación y la relación. Entonces tenemos que ver la comunicación, no tenemos que romper, no tenemos que gritar. Hay muchas cosas que nos ayudan a la comunicación. Hay que mantenerla viva. Todo buen negociador cuida eso. Una vez que rompo la relación, no voy a tener suerte. Las relaciones te dan suerte. Y vamos a trabajar en eso. Les voy a mostrar, les voy a demostrar cómo eso te ayuda muchísimo. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Como también los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Los míos, bárbaros. Pero también tengo que analizar los intereses de la contraparte. Siempre tengo que analizar los intereses de la contraparte. ¿Qué pasa cuando yo tengo los intereses? Cuando yo tengo los intereses, armo y preparo las opciones. Preparo opciones, tengo opciones. Porque yo tengo, a mí me interesa comprar un auto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los autos que quiero comprar? A mí me interesa comprar una casa. ¿Cuáles son mis opciones? Tengo la opción A, tengo la opción B, tengo la opción C. La opción A es la que más me gusta. La opción B me gusta también, pero no tanto como la A. Y la C me gusta menos, pero a lo mejor es lo único que yo puedo pagar. Entonces voy armando distintas opciones. Las opciones son distintas cosas que me van a servir para ver la radiografía, para entender la negociación. La legitimidad. ¿Por qué el método de Harvard trae la legitimidad? Porque nos dimos cuenta que en muchas negociaciones, supone yo estoy con Jesús Concha o con Pedro, estoy negociando con ellos. Bueno, pero Pedro viene y me dice algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. O yo le digo a Pedro, mi auto vale tanto. Y viste, y Pedro dice, pero ¿por qué? ¿Por qué vale eso? Ah, no, vale porque mi padre me lo dijo. No, pará. Acá hay una categoría, tu auto tiene de tal fecha, es de tantos años, tantas millas, eso más o menos está evaluado en esto generalmente. Entonces, eso son legitimidad. No nos olvidemos. Voy a ir en detalle en esto, acuérdense. Les voy a ir mostrando más. Pero esto es fundamental que se den cuenta. Hay mucha gente que no negocia bien porque no sabe, no se da cuenta de estos elementos. Tengan esto, hagan un screenshot, ténganlo con ustedes. A esto, la relación, comunicación, interés, opciones, legitimidad, la alternativa. ¿Qué es la alternativa y qué es el compromiso? Recién ahí comentaban, el BATNA. La alternativa es el BATNA. La alternativa es diferente a lo que yo voy a hacer. Pero acá viene un elemento importantísimo. La forma de obtener poder es justamente lo que le estoy mostrando en las alternativas. Es que trabajen en sus alternativas. Trabajen en qué alternativas pueden hacer mejor. Eso les va a dar poder en toda negociación. El poder se adquiere a través de la preparación, a través de la búsqueda de alternativas. Cuando uno busca, cuando uno trabaja con esa alternativa, es cuando mejor poder obtiene. Entonces, cuando nos damos cuenta, acá dices, oh, bueno, Hay gente que no se da cuenta el valor enorme que tiene esto, de entender cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos te van a dar la libertad que te mereces. Te lo van a dar. Para dar cuidado, la alternativa es el BATNA, que le dicen. Es el BATNA es Best Alternative to a Negotiated Agreement. Yo a eso lo explico muy bien en mi libro, Nunca temas negociar. Lo explico en detalle, te lo muestro en detalle cómo hacer, cómo utilizarlo, ¿no? Y también tienen acá, tienen más videos. Porque, gente, si ustedes pierden el BATNA, no lo trabajan bien, no se dan cuenta, se pierden durante el BATNA, no van a tener una buena alternativa. Y la alternativa es lo que yo hago si no se logra el acuerdo. Y el compromiso es el otro. ¿Qué pasa con el compromiso? Si la legitimidad, las opciones son buenas, me cierra, hay sinergia, listo, cerramos el acuerdo. Eso es a grandes porque quiero que ustedes estudien muy bien toda esta parte, para que ustedes se den cuenta. El secreto está en entender lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cómo lo estamos viendo esto. Y el secreto, por favor, está en no dejen dinero en la mesa. ¡Ajá! ¿Qué les pareció? ¿Cuánta gente no se prepara por no usar esta hoja? Desperdician dinero. No desperdicien dinero, gente. Fíjense lo que les corresponde a ustedes. Fíjense lo que ustedes se merecen. En base a eso, vayan a la negociación. Entonces, tenemos que entender, negociar es para ser líder. Los líderes negocian. Y negociar no es estar en confrontación, al contrario. Mientras mejores negocien, van a ver que van a confrontarse menos. Va a haber menos momentos de confrontación. Para saber cómo acomodar las cosas. Cuando uno entiende, ¿no es cierto?, que voy a romper la comunicación si me voy del grupo de WhatsApp, si voy y golpeo la puerta porque creo que es la forma de mostrarle que estoy enojado. No, esa no es forma. No es forma. Eso son estúpidos. Si sos estúpido, no vas a obtener lo que te mereces. Pero si te das cuenta que no tenés que romper la relación, que no tenés que romper la comunicación, que vamos a focalizarnos en intereses, no en posiciones. ¿Se acuerdan la semana pasada? Los que estuvieron acá, los que estuvimos viendo, estuvimos discutiendo cómo el método de Harvard trabaja. Y acá está. Ahora vamos a ver los 7 elementos de lleno, cómo esto nos puede ayudar a generar mejores resultados, a generar mejores beneficios para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra empresa. Entonces déjenme que les comparta, que les quiero preguntar, para el que esté interesado en la comunidad VIP, tenemos una comunidad VIP. Nos preguntan, nos dicen, es para hacer intercambio de ideas, intercambio de pensamientos. Acá nos juntamos después de esta masterclass, nos juntamos un grupo muy reducido. No cualquiera puede entrar, tenemos que tener una charla primero, pero es una comunidad interesante. Hacemos análisis de casos, discutimos casos. Hemos discutido y seguimos discutiendo casos de cada uno de ellos. ¿No es cierto? Hacemos charlas exclusivas, networking a nivel mundial, ¿no es cierto? Ellos no toman apunte porque los días viernes le enviamos a todos los VIP, le enviamos un apunte que hago yo con todos los mejores puntos de los que he dado. Son 4 o 5 hojas, en este momento no lo tengo acá, pero todos lo saben, es un apunte muy bueno, muy valioso. ¿Por qué? Porque estamos en el compromiso de que si estás y si nos apoyas, podemos ayudarte más, ¿no es cierto? Así que acuérdense, es una comunidad VIP, ¿no es cierto? Nos manejamos todo, miren esto, nos manejamos todo a través del teléfono. Y es esta comunidad, ahí está el link se lo vamos a poner acá, vale $9 por mes. Pero en esto yo les digo, si los $9 por mes, en todo lo que hemos hecho, no te es suficiente, no, vos crees que no los vale, yo te devuelvo 10. Acuérdate. O sea, todo el mundo que entra, no todos entran, vos podés aplicar, podés poner el formulario, todo, pero te digo sinceramente, no todos, porque nosotros necesitamos gente que realmente tenga algo que aporte al grupo. No solo yo aporte, sino cada una de la gente. Tenemos gente brillante en el grupo, ¿no? Es un networking que hacemos y ellos se conocen, y ellos se contactan. Es algo distinto, ¿no? Les digo por las dudas. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿No? Empecemos. ¿Cómo vemos el tema de la relación, la comunicación, el interés? ¿Por qué esto es tan importante? Porque miren, si yo tengo que, en una negociación, que lograr un acuerdo, siempre voy a lograr el mejor acuerdo cuando la gente se siente escuchada. Cuando la gente, cuando mi contraparte siente que yo tengo una relación. Yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo. Los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que el solo hecho, que solo el interés de que cerremos acá. Los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación. Cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos. Nunca se olviden de eso. Tomen nota, nunca se olviden que la mejor forma es esa. Raquel, muchas gracias por... Ahí tenemos una participante del VIP que nos valida. Realmente el VIP es muy divertido, ¿no? Y nos reunimos ahora a las 7:30 de la tarde, hoy a las 7:30, por media hora. Pero estamos continuamente discutiendo y viendo esto. Entonces, tenemos que ver eso. Tenemos que ser inteligentes en cuanto a al tema que les digo de la relación, de la comunicación. ¿Por qué? Porque en mi libro, en la empática historia persuasiva que se les he mostrado y que nos siguen, lo que habla el método de Harvard hace 30, 40 años, es lo que nosotros estamos haciendo ahora, es comprender lo que está pasando, es comprender lo que está sucediendo. Estos tres elementos, la comunicación, la relación y los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema. Por ahí, como la gente le cuesta, ¿no es cierto?, ver cuáles son los intereses y no se dan cuenta cómo entender esos intereses. Es muy simple. Para entender los intereses de mi contraparte, lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad de él o de ella, identifico la necesidad y en base a eso identifico lo que es el problema. La gente no negocia si no tiene problema. Yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema. ¿Ustedes creen que yo voy a negociar? No. No voy a negociar. Y hay gente que ve que cuando no tenemos, cuando yo tengo un problema, pero ese problema no me conduce, no me da un dolor, no es algo que realmente me preocupe. Y bueno, no me va a permitir a mí, yo no voy a estar interesada en negociar. Por eso, yo tengo que descubrir lo más importante, quiero que tomen nota, lo más importante es, al principio, yo tengo que ser muy hábil. El método de Harvard, una de las críticas del método de Harvard es que es muy para abogados, ¿no? Es muy comunicación, relación, intereses. Entonces, bajémoslos hoy. Identifiquemos qué es la necesidad del otro, veamos cuál es el problema, identifiquemos cuál es el dolor, que estos tres elementos se van a hacer mucho más fácil. Yo quiero entender, ¿y cómo lo hago? Lo hago escuchando. Nunca se olviden. Escuchen, cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones. Entonces, yo les pregunto acá en el chat, si yo capto tu intención, María, Patricia, si yo te escucho, ¿no te atrae más trabajar conmigo? ¿No te atrae más discutir el tema? ¿O no? Nos motiva mucho eso. Entonces, siempre estén presentes. Tengan presente que tenemos que captar a la contraparte. Tenemos que ayudar que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en relación a los intereses. Cuando ellos están buscando los intereses, cuando nos están diciendo los intereses, ayúdenlos. Ayúdenlos a que hablen más con empatía. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que la contraparte es la persona y siempre va a ser la persona más importante. Pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar. ¿O no? Porque yo no estoy diciendo vamos a regalar dinero, no. Pero vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro, que yo me dé cuenta de la importancia que tiene. Todo esto es el capítulo 3 del libro. Siempre tenemos que hacer. Yo quiero satisfacer, llegar a un acuerdo con la contraparte, pero no puedo estar regalándome. El ganar-ganar lleva tiempo. El ganar-ganar lleva preparación. El ganar-ganar requiere que seamos gente inteligente. Por favor, acuérdense de esta hoja. Tienen las 10 preguntas. Bájenla acá, en todos los videos acá de YouTube. La tienen a esta hoja. Entonces, estamos preparados. Hemos visto, hemos empezado en la parte de comprender. Ahora yo estoy, ahora comprendo lo que es. Comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte, estoy preparado, tengo la hoja, busco buenas preguntas, todo. Bueno, vamos a planear. Gente, acá viene, presten atención, vamos a planear la negociación, vamos a planear qué va a ser para mí y qué va a ser para vos. Harvard le dice a esto, le dice opciones y la legitimidad, ¿o no? Las opciones son justamente lo que habla Harvard, dice, las opciones son cosas que no las podés confundir con las alternativas. Yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación, son como el aceite al motor, ¿no? Lubrica el motor. Pero bueno, veamos acá lo interesante de esto, presten atención en esto. Las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa, las alternativas no. Pero ¿por qué yo digo las opciones? Las opciones te sirven mucho, porque las opciones son que, supone yo estoy negociando con Jesús, y yo no sé si Jesús quiere lograr este acuerdo. Yo no sé si Jesús quiere comprar esta lapicera. Y digo, bueno Jesús, ¿te sirve esto? ¿Te sirve esta lapicera? Y me dice Jesús, bueno, no, porque yo estaba buscando más un lápiz, estaba buscando, no, un marcador. Ah, bueno, entonces yo le di una opción a Jesús. Y Jesús me dijo, no, yo estaba buscando un marcador. Jesús se va a sentir cómodo con decirme el no. Ustedes piensen, David, Rubén, Néstor, ¿no se sienten más cómodos diciendo que no que decir que sí? ¿No es algo mucho más cómodo para el ser humano decir que sí? Siempre es mucho más cómodo decir que sí. Nos cuesta más cómodo decir que no, porque estamos en control. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en esto. Si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto. Dejar que trabaje. Entonces, traigo opciones, distintas opciones. En los videos que ustedes pueden ver en YouTube se van a dar cuenta que estratégicamente a veces uso opciones que no las quiero hacer. Opciones que yo sé que van a decir que no. Voy a decir, pero ¿por qué haces eso? Estratégicamente me lleva a entenderlo más a Jesús. Si yo le digo algo a Jesús que yo sé que Jesús no va a querer, estratégicamente Jesús me va a decir que no. Le digo, pero Jesús, ¿cómo no te va a gustar esto? Pero mirá, ese es azul, Jesús. No, lo que pasa es que yo necesito marcar los artículos que estoy leyendo necesito marcar el libro de Pablo. Ah, ok, necesitas subrayar el libro. Ah, bueno, Jesús, está bien, entonces claro, necesitas algo fluorescente. Entonces, lo estoy conociendo más, pero si yo le digo, oh, ¿te gusta este? Y él le gusta, dice, sí, ¿qué opciones tenés? Me va a decir, ¿qué otros tenés? Porque si yo, la gente, la negociación, el dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar. Siempre tenemos ese miedo. ¿A quién? Totalmente. Bastantes veces, totalmente. Cuando alguien sabe lo que vos querés y te expones. Por eso mismo tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso y ver. Hasta el momento en que yo sé de algo de él y la negociación se va a generar voy a generar valor cuando ambos vamos conociendo y vamos de a poco dando. No es que yo vengo y quiero ganar y le digo, Carlos, quiero ganar, así que te doy todo. Porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto y te voy a dar tal cosa. Ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación. Por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca. Cuando van y dicen todo y no se dan cuenta el valor que tiene cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio. Sí. Siempre le doy, él me da, le doy. Si yo doy, pido. Si me piden, yo también pido. Esa dinámica es fundamental. Tenemos que trabajar y ustedes se van a dar cuenta que con esto, justamente por eso les digo, la planeación está ahí. La planeación está en que ustedes vean las opciones y cómo le digo yo en el libro. Para hacerla muy fácil. ¿Cómo le digo en el libro? Le digo propuesta. Es una propuesta. Porque la opción es una propuesta. Al final del cabo, es una propuesta. Es lo que yo le propongo. Yo le propongo a Jesús tal cosa, yo le propongo esto. Y entonces en base a eso empezamos a trabajar. Pero esa propuesta, ¿cómo yo veo que sea legítima? Porque hay mucha gente que puede hablar, pero no se da cuenta que es legítima. ¿Cómo me doy? Porque yo pido. Le pido, che, Jesús, ¿te gusta esto? Jesús, entonces, ¿cuántos de estos? No, bueno, pará. Entonces, en esa legitimidad, en esa pregunta, es cuando yo voy a descubrir qué es lo que realmente quiere y está buscando Jesús. Por eso, nunca se olviden de esta parte. Esto es fundamental. Las opciones de legitimidad, tenemos que usarlas. No nos confundamos las opciones con las alternativas. Y vamos a seguirlo viendo. Las alternativas son el BATNA, que les hablamos. No podemos. Las opciones, muy simple. Las opciones es lo que yo comparto. La alternativa yo no la comparto. Muy simple y lo pueden memorizar así. Las opciones yo no las comparto. Las opciones las comparto. Es la propuesta que yo hago. Pero mi alternativa no. De esa forma, yo sé que cuando yo doy una propuesta, siempre pidan. Siempre piden. El buen negociador es la persona que pide, que sabe pedir, que llega a la otra. La persona que está retraída, que no pide, no sirve para ser un buen negociador. Y esto se aprende. El negociador no se nace, se aprende. ¿Y qué se aprende? Y a pedir, a hablar, a pensar buenas preguntas, a hablar menos, ¿no es cierto? Preguntar más, prepararme. Estudiar estratégicamente cómo lo voy a hacer, entender la radiografía de esto, entender este embudo, entender que yo siempre voy a ser partidario de cuidar la comunicación y la relación, no le voy a dañar, no le voy a decir, David, no te entiendo, no quiero hablar con vos, no voy a decir esa soncera, soy mucho más inteligente que eso, porque si yo me doy cuenta que mi contraparte es lo más importante, es la persona más importante a la cual yo estoy afectando y yo quiero afectar, ahí es donde yo tengo que descubrir que, bueno, no la puedo herir. ¿Para qué voy a herir eso? ¿Para qué voy a herir la comunicación? ¿Para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte? Busquen, piensen en eso. El mindset de todo negociador es clave para ir. ¿Para qué? Para poder entender esta parte. Esta es la parte del regateo, ¿o no? Ustedes se dan cuenta, es la parte, porque toda negociación tiene un poco de regateo, ¿o no? Todos siempre tenemos, vamos a dar una opción, es legítima, cerramos o no cerramos, viene otra opción, es legítima, esta opción está satisfaciendo estos intereses, bueno, bárbaro, entonces estamos en esa parte, y acá en planear, estamos planeando qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar más valor entre ambos. Hay una historia espectacular de un fotógrafo, acá en el capítulo 4. Para todos los que han leído la historia del fotógrafo, que gracias a eso el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, pudo seguir su campaña porque hizo una muy buena negociación. Entonces, trabajen en eso, trabajen, ¿no es cierto? Por ahí la gente se cree que todo es precio. No todo es precio. está acá, yo les muestro, esto es el capítulo 14, ¿no es cierto? Como las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que pensar. Esto te va a ayudar mucho. Entonces, vamos a la parte del cierre. ¿Qué es lo que pasa en el cierre? El cierre de toda negociación es esto. Es justamente la empatía de persuasiva, pero todos los que la conocen es, y el que no, está acá. Hay muchos videos, por favor, véanla. Les va a ayudar, es muy práctico. La gran ventaja de la gente que utiliza la empática historia persuasiva es que están focalizados en el proceso. Te ayuda a focalizarte en el proceso y no en los resultados. La gente que se focaliza en el resultado pierde noción y le da ansiedad, le da miedos. La forma de no tener miedo es focalizarte en el resultado y avanzar. Entonces, estamos acá, lo tenemos claro, el compromiso, el compromiso, yo o hago el compromiso o me voy por la alternativa, que sería el cerrar. El cerrar es cuando yo le doy a la persona, mira, este es el resultado, esto es lo que vas a lograr, ¿qué va a esto? Yo le muestro el futuro. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Es justamente la alternativa. Si no hay arreglo, muchas veces en mi libro yo te muestro tácticas y estrategias de cómo comentar esa parte. Es muy importante. Lo hacen los políticos, lo hace todo el mundo, es muy importante. Tenemos que aprender esa parte. Tenemos que saber cómo podemos decirle al otro, y bueno, pero esta es mi alternativa. Mirá, Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría es tal cosa. Hay formas y formas, hay que tener cuidado, ¿no? Y ustedes miren dónde lo hago al final. No lo estoy haciendo en el regateo. Ya entiendo algo, ya estoy cerrándolo a la persona. Tengo que trabajar en el cierre. Todos tenemos que trabajar en el cierre. Cerrar es muy bueno. Cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo. Nos va a ayudar siempre. No confíen en esa gente que no cierra. No confíen. Hay que tomar decisiones y el poder está, ¿no es cierto?, en el compromiso, en la función, y tenemos que avanzar eso. El que, ¿no es cierto?, el que no trabaja, el que no busca eso, y va a estar errado. Va a estar errado. ¿No es cierto? Va a estar errado. Y no se olviden esto, hay una correlación directa entre la preparación y obtener buenos resultados. La preparación, el entender esta radiografía que estamos hablando, te va a dar muy buenos resultados. Les he dicho el libro, les insisto del libro, suscríbanse al canal. Este canal tiene más de 800 videos acá, pero ya tiene más de 1000 videos, hemos subido un montón de videos, todos para ayudarte a ser mejor líder, para ayudarte a persuadir, para ayudarte a negociar. Todo esto está acá. Y les digo, el 85% de mayor posibilidad vas a tener si obtenés esa confianza y seguridad en vos mismo. Participen, estudio nos muestra, el 75% va a tener mayor conocimiento participando. La Universidad de Harvard lo dice. Cada vez me doy cuenta más del poder que tiene que nos escuchemos, ¿no? Como muchas veces, muchos presentadores, mucha gente hace este tipo de eventos, pero no deja que realmente nos estemos escuchando entre nosotros. Escucharlo, ¿no es cierto?, comentarios de todos ustedes, tomé nota, te juro, me gustaría poder estar en todos lados al mismo momento, pero fantástico, fantástico. Vean, en el YouTube, vean el Coaching 1-1 y suscríbanse. Ahí creo que para el mes que viene, fines del mes que viene, pero los lugares se llenan rápido. Es media hora que vamos a charlar uno a uno. Vos me explicás tu problema y yo te doy cómo yo lo solucioné, cómo yo hubiese sido esa primera charla que hubiese tenido. Vamos a tener en privado y después lo sacamos para la comunidad. Porque todos queremos que nos ayuden. Pero ¿quién ayuda? Se los digo para que pues a todos nos gusta que nos ayuden, ¿o no? ¿A quién nos gusta que lo ayuden? Pero ¿quién, ustedes, cómo están ayudando a la comunidad? Fíjense, suscríbanse, pónganse ahí. Porque está bárbaro. Gracias, Joe. Joe le encantó. ¿Y por qué? Porque todo se cuenta en casos absolutamente reales. Entonces, veámoslo de hoy. El coaching 1-1, la preparación, vieron la importancia que tiene. Todos decían, todos hablaban de la preparación. Y la preparación es algo que yo quiero rescatar, ¿no es cierto? Quiero que ustedes lean esto. La importancia de preguntar. Yo creo que tenemos que rescatar eso. Porque hay que hacer buenas preguntas. En una de las charlas, había una persona que un poco como que lo dijo muy bien. Dijo, mirá, cuando una persona es prepotente, vos tenés que hacer buenas preguntas. Tenés que prepararte, tenés que controlar tus emociones. Tenés que hacer que el otro controle sus emociones. No grites, pero la preparación te va a generar un vínculo. Escuchar a la otra persona. Fantástico, fantástico. Es maravilloso escuchar que tenemos gente de ese calibre. Si se dan cuenta. Hay mucha gente de un calibre espectacular acá. La mayoría son todos líderes. La mayoría y muchos. Entonces, escuchémonos porque queremos, hablamos y leemos todo de que hay que escuchar, escuchar, escuchar. Pero cuando llega el momento, no. Lo hablo, pero otra persona explicaba el ejemplo de las naranjas. Fantástico. Te agradezco por traer el ejemplo de que había dos hermanas. Una tenía... Una va y viene la naranja. Esto lo explica en este libro. Dice, ve la naranja y dice, oh, bueno, yo quiero la naranja. Y la hermana mayor viene y dice, no, pará, esa es mi naranja. ¿Cómo es tu naranja? Es mía. Yo la vi primera. No, yo soy la hermana mayor. No, entonces van y están negociando quién se queda con la naranja. Hasta que viene la madre y dice, ¿qué están peleando? Por la naranja. Bueno, dame la naranja. Pa, la parte en la mitad, mitad para vos, mitad para vos. La ley salamónica, ¿cuántas veces la hemos visto? ¿Esa es la mejor solución? No. ¿Por qué? Porque están en las posiciones, están discutiendo en posiciones. Ninguna de las dos dijo, ¿para qué quiere la naranja? Entonces, cuando una dice, no, yo quiero la naranja, la madre que la corta la mitad, una se va toda al costado de la cocina, toda enojada, agarra y se come la pulpa y tira la cáscara. La otra se va al otro costado, muy enojada porque la madre le dio la mitad de la naranja, saca la pulpa, tira la pulpa y con la cáscara hace una tarta de naranja. Entonces, podrían haber obtenido algo bueno, ¿no es cierto? Una se podría haber comido toda la pulpa y la otra se podría haber comido, podría haber usado toda la cáscara si hubiesen focalizado en los intereses. Gran error. Por eso, los invito, la persona que comentó esto fue Pablo, una de las personas del VIP, te agradezco muchísimo, Pablo. El otro tema que se comentó mucho, el precio, ¿no es cierto? Cómo hay que prepararse, cómo hay que dominar la negociación, estoy de acuerdo. Me encanta que acá lo estemos discutiendo. Si ustedes hablan mucho de precio, es porque ustedes no saben negociar. Se aprende. El buen negociador saca otros elementos. Estén con nosotros, vengan los martes, todos los martes, únanse, apliquen para el VIP, algo de esto siempre les va a servir. Como líderes vas a morir y no va a haber un montón de cosas. Cuando uno muere, todo el mundo dice, la gente, ¿de qué se arrepiente en los últimos momentos de la vida? De lo que no hizo. Entonces, hagan. Lideren, ¿no? Me encantó eso. Pedir cuando me piden. Lo comentaba una persona, cuando me piden tengo que pedir. Si a mí me pide alguien, pidan, no dejen, no desaprovechen esa oportunidad. Los de VIP lo saben porque lo discutimos bien. Cuando alguien te pide y vos le das sin pedir, psicológicamente le estás haciendo mal a la persona porque te va a volver a pedir. Y cuando digas que no, porque vas a querer algo, ya, bueno, porque ahora no, y después no. Entonces hay que trabajar en eso. Todos los días estamos aprendiendo algo, dice algo. Todos los días estamos aprendiendo algo. Gracias, te agradezco muchísimo. Comentaba el tema. Pero insisto en las preguntas. Están haciendo buenas preguntas. O están haciendo preguntas malas y se creen que van a obtener información buena. Se están mostrando que no están preparados, que son un mamarracho y se creen que el otro los va a entender. Sean sinceros. soy un mamarracho, no me preparo, no hago esto, no hago nada, no hago preguntas, no hago nada, pero yo espero que el otro me entienda. La gente que no se prepara va a las negociaciones y se dan cuenta que el otro les miente, se enojan. Ah, te enojas porque te miente, yo me enojaría, porque si querés que alguien te mienta menos, prepárate más, ¿o no? La gente del VIP, díganme que les diga, les interesa el tema del VIP, la comunidad, intercambiamos ideas, intercambiamos pensamientos, estamos siempre con análisis de casos, como el análisis del caso, ese análisis de la naranja que nos ayuda. Otra persona brillante, hoy habló también, nos comentó, leyó el capítulo del fotógrafo, la parte esa, porque son simples, son anécdotas simples. Eso de los casos prácticos nos ayudan a ser inteligente en la mesa. No dejen dinero en la mesa. Acuérdense, por favor, acuérdense de eso. No dejen dinero en la mesa. Es divertidísimo, dispararles. No dejen dinero. No es dinero verdadero, es falso. No, está ahí, está en la preparación para que no tengamos que dejar dinero en la mesa. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre la preparación no nos permite eso. Entonces busquemos. Le insisto, para las personas que si no estás en el masterclass, unite a la comunidad nuestra, unite, fíjate lo que tenés una comunidad en networking mundial, no tenés que sacar apuntes, todos tienen y los tienen todos, los vamos dando todos ordenados, con las mejores ideas, con los mejores conceptos, para que lo releas y que el máster, ¿no es cierto? La maestría se agarra practicando una y dos veces en las cosas buenas, discutiendo con una comunidad activa en las cosas buenas. Esto es únicamente $9. $9. Y todos los martes estamos acá con las mejores ideas. Estamos acá discutiendo eso. ¿Y qué es lo que hacemos? Después de discutir, nos juntamos. Ahora a las 7:30 nos estamos juntando con todos. Vamos a tener una pequeña charla. Y si es un buen match, si es un match que es bueno para ustedes, pero también tiene que ser bueno para el grupo, lo invitamos. ¿Por qué? Porque todos los martes está, y todos están estudiando, todos están viendo esto, que vale muchísimo. Los puntos que hemos visto, los puntos que hemos discutido, valen muchísimo. Y ustedes ven, para todos los que han participado, lo bueno que es participar, lo bueno que es saber intercambiar ideas, ¿no? Lo bueno que es saber poder proyectar, poder entender lo que el otro quiere. El método de Harvard no es solo un libro, un montón de libros. Obviamente, el método de Harvard empieza por este libro, El Sí, De Acuerdo, de Roger Fisher y William Ury. Yo estudié, trabajé con Roger Fisher. La opinión por ahí de que el método de Harvard es un libro no es así. Hay un montón de elementos que tenemos que entender. Este libro sí te explica los 7 elementos más importantes en toda negociación, que te ayuda a generar valor, a generar compromiso, a generar un montón de elementos. Pero tenemos que ver el contexto de que hoy en día tenés, bueno, obviamente está mi libro, Nunca temas negociar, que te explico, negociar lo imposible, de Genius. Hay un montón de artículos. ¿Cuáles son las puertas más importantes? William Ury, fantástico. Daniel Shapiro, también colaborador de Roger Fisher. Michael Wheeler, Josh Weiss. Este libro es nuevo, acaba de salir. Entender la parte de cómo trabaja el método de Harvard. No es solo un libro, no son solo los 7 elementos. Entra a la masterclass nuestra, te vas a dar cuenta de que hay mucho más por aprender. Porque Harvard trabaja con... ¿Cuál es lo último de la CIA? ¿Qué están usando? Harvard, la Universidad de Wharton, la Universidad de Yale, FBI, por decirte algunas. Y todos estos libros que te estoy mostrando, que te voy a decir, todo esto lo vas a ver todos los días martes. Pues sabes bien, todos los martes nos reunimos acá en el Instituto de Negociación a través de Zoom. No pierdas esta oportunidad, es totalmente gratis y vas a trabajar con otra gente, nos vamos a dividir, vas a escuchar otras personas. Esto lo hacemos todos los martes de acá del Instituto de Negociación, promoviendo y mostrando cuáles son los beneficios de leer mi libro, ¿no? Y cómo mi libro llegó a ser bestseller, ¿no? Y unite a nuestro YouTube porque te va a ayudar muchísimo. El método de Harvard, ¿por qué es tan importante? Fundamentalmente nos enseñó a que las personas están negociando y utilizando empatía podemos descubrir más. Roger Fisher en los 80, en los 90, ella decía, ponete en los zapatos de la contraparte, entendelo. O sea, y muchas veces se lo critica porque dice, a veces la gente es el problema. Totalmente, Roger Fisher lo entendía. Él escribió un libro, y todo Harvard está escribiendo libros sobre las emociones, sobre la gente difícil. Hay los mejores libros son de la Universidad de Harvard, que han trabajado y que han descendido de Roger Fisher, William Ury, todo este trabajo. Ayuda muchísimo a entender la radiografía de la negociación. Si entendés el método de Harvard, vas a comprender los 7 elementos claves de toda negociación. Y si querés ahondar más, yo te diría, siempre prepárate, ¿cierto? Esta es la hoja que utilizamos acá para prepararnos. ¿Por qué? Porque la preparación es clave en todo. Pero te digo, en Nunca Temas Negociar, lo que yo pongo son 7 principios que se adhieren a todo el trabajo que está haciendo Harvard. Y explico por qué y cómo el método de Harvard dentro de la negociación me enseña a verlo. Lo que yo te muestro en mi libro, yo te muestro en cómo utilizo cada uno de estos elementos para seguir adelante, para que te ayude a ser un mejor negociador, para obtener resultados, para ver, ¿viste el pedir que muchas veces nos cuesta? Bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para mostrar los resultados? ¿Cómo hacemos para los miedos? Porque hay muchos libros que hablan de miedos, pero ¿cómo realmente trabajar? Eso es, ahí voy. Yo quiero que seas, por lo menos ahora seas consciente que el método de Harvard te va a enseñar, te va a ayudar eso. Mi libro también. No dudes en ver. Déjeme que te dé otro consejo. Cuando uno va a negociar, uno siempre está focalizado en el resultado. Lo que nos enseñó el método de Harvard, eso te va a dar ansiedad. Eso te va a generar muchas emociones que pueden hasta ser fundamentalmente negativas para vos. Yo quiero que vamos a invertir esto, vamos a trabajar en entender nuestro proceso. Ahí por eso desarrollé el proceso, la empática historia persuasiva. Para estar focalizado en el proceso, olvidarme el resultado por un minuto, trabajar en el proceso. Porque si yo estoy en un proceso y no estamos entendiendo, estoy haciendo las cosas bien, te estoy comprendiendo, estoy escuchando, yo tengo que invertir tiempo para obtener un mejor resultado. Hay gente que no quiere invertir y quiere obtener resultado. Es irónico, ¿o no? Invertí tiempo, invertí en conocer a la contraparte, invertí en escuchar, invertí en que ambos se entiendan. Porque por lo general, si tenés una negociación con una persona, vas a volver a negociar, porque ya se conocen. Entonces, busca eso, busca el largo plazo. Eso es lo que es maravilloso. El tema del método de Harvard. Yo nos enseñaron a ver. Roger Fisher, un visionario, Roger Fisher siempre decía, Pablo, decime lo que me falta en el método. No me digas, sí, esto, porque realmente, y el método es brillante. Pero yo creo que lo que falta es justamente lo que ha estado en la Universidad de Wharton, todas las otras universidades, todos estamos ayudando a comunicarnos mejor. No tenemos que hacer política por uno. Y yo te invito, por favor, baja esta hoja. Te va a ayudar muchísimo en tu negociación. Y obviamente, suscribiéndote a nuestro canal, vas a obtener el beneficio de que tenemos más de 1000 videos acá. Están saliendo continuamente. Y no busques cerrar una negociación presionando. Eso lo aprendimos de Roger. Lo aprendimos porque presionar no. ¿Qué lo decía Roger? En vez de estar presionando, y yo lo pongo al ejemplo, acá lo pongo en mi libro, en Nunca Temas Negociar. En vez de estar presionando, busca una alternativa. Él descubre el BATNA con William Ury. El BATNA, ¿qué es lo que es? Esa alternativa que yo no te voy a comentar, no voy a hablar de esa alternativa, pero es muy poderosa. Entonces, cuando dicen, bueno, pero ¿cómo puedo obtener más poder en una negociación? ¿Quieres tener más poder? Bien, el poder se adquiere a través del BATNA. El BATNA es lo que te va a dar. Hay videos acá en mi canal, hay 7 videos del BATNA. Hay ejemplos del BATNA, cómo utilizar el BATNA, cuáles son los factores más importantes. Tenés que buscar, aprender, dominar la negociación, conocer estos elementos como el BATNA, te va a dar más poder. Hacia ahí va el método de Harvard. Nos enseñó estos puntos que nos hacen mucho más fuerte al momento de hacer el análisis de la negociación. Porque la verdad es que si uno quiere tener éxito, necesita tener seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo es, te va a ayudar. Te va a ayudar, eso es. Por eso en mi libro Nunca temas negociar, ¿qué es lo que primero, los tres primeros capítulos, te quiero que hablo? El mindset. ¿Cómo obtener esa seguridad en uno mismo? Porque el 85% de la posibilidad del éxito está en la confianza al momento de negociar. Si no lo has visto a este libro, si no lo has leído, El Sí, de Acuerdo, mira acá 3 videos, lo voy explicando continuamente. Una vez que veas esos videos, una vez que los comprendas, te invito a que veas estos otros 7 pasos de un proceso, ¿no? Cómo obtener la necesidad, cómo descubrir la necesidad, ¿no? El método de Harvard habla de los intereses. Bueno, los intereses está acá. El interés, ¿dónde está? Está en la necesidad y el problema de la contraparte. Y si vos escuchás y ves mis videos, te vas a dar cuenta que es el dolor. Cómo generar valor, que habla Harvard, el primero que dice, generemos valor entre ambos. ¿Cómo generar valor? Descubrí el dolor de tu contraparte. Si vos descubrís el dolor, no es, oh, no, no tengo dinero, no, no tengo tiempo, no, no tengo urgencia, no, no necesito esto, no, no confío en vos. Esas son objeciones. Deja que te den las objeciones para descubrir el dolor, para descubrir en qué ambos nos podemos comprometer. Porque es una mentira que todo el mundo habla así, yo necesito confianza. No hace confianza. Los divorciados, ¿cómo hacen para tener y criar hermosos hijos? Tienen un compromiso mutuo. Hay empresas que se odian, que compiten, pero tienen un compromiso mutuo. Buscar el compromiso, buscar valor que para que ambos tengan. Los conceptos que estás escuchando, que te estoy dando, es para que no presiones, sino para que tengas una seguridad y confianza que cuando te dicen que no, es una forma más de avanzar. Lo mejor es no generar presión. Y mira acá, fíjate acá. Fíjate acá, yo te muestro. Esto, el método de Harvard se da acá, en planear. Estamos planeando, estamos entendiendo la negociación. Comprendí primero, como digo, comprendí esta parte y ahora estoy trabajando en esto, en los elementos que son las propuestas. ¿Qué te doy? Opciones. Las opciones que tienen que ser legítimas. Son 2 puntos brillantes que trae Harvard. Nos habla de las opciones y nos habla que tienen que ser legítimas. ¿Por qué? Porque cuánta gente hay que pierde tiempo dándote opciones que no son legítimas. Y todos perdemos el tiempo y todos nos hartamos. Por eso, mientras la persona sea una mejor negociadora, mejor te va a ir. Compartí estos videos con otra gente, con tu competencia, porque mientras ellos sean mejores negociadores, te vas a dar cuenta que todos crecen. Por eso Estados Unidos, ¿no es cierto? China, Alemania, Japón, son muy buenos negociadores. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos hispanos a que mejoremos en esa parte. Tenemos que mejorar como negociadores. Y el cierre, te invito también, hay videos sobre el cierre. Tenés todo esto acá y es totalmente gratis. Esta es la parte del libro que más te ayuda y suscríbete ya mismo, no pierdas el tiempo. Todos los días sale un video nuevo y nos estamos viendo en el próximo video. Te invito a que veas los elementos, los 7 elementos del método de Harvard y también que veas, te desafío que veas la parte del BATNA, a generar poder. El poder te va a servir. En toda negociación nos conviene tener poder o por lo menos estar un paso adelante. Por eso mira estos videos que te van a dar ese paso, te van a dar esa ventaja y te veo los días martes en nuestro Masterclass. Inscríbete acá debajo.